Torturaren eta galen biktimekin elkartu gera gaur arratsaldean, batez ere beraiek entzutera etorri gara azken informazioen argitan eta gaur nazioarteko torturaren eguna delako. Eta aipatzen digutena da beraiek sentitzen dutela estatuaren impunitatea eta estatuaren terrorismoaren aurrean inork ez diela inolako erantzunik eman. Eta azken informazioak jaso dituztenean sentitu dutela berriz ere tristura handia, baina prest daudela egia jakiteko lanean jarraitzeko. Euskal Herria Bildutik esan dieguna da guk lan egingo dugula biktima guztien alde, guztien egia, justizia eta reparazioa izateko. Eta lan egingo dugula orain arte bezala beraien kasuan ere beraien egia guztiak jakiteko, biktima bakoitzaren egia jakiteko eta beraiek ere erreparazioa izan dezaten. Nos hemos reunido con víctimas del GAL y de las torturas al hilo de las últimas informaciones y porque hoy es el Día Internacional de la Tortura. Hemos venido sobre todo a oírlas y nos han insistido en que siguen sufriendo una gran impunidad por parte del Estado y que son víctimas del terrorismo de Estado que nadie nunca ha reconocido. Las hemos encontrado en algunos casos tristes, pero desde luego dispuestas a que se haga la luz sobre todos los casos que todavía están pendientes. Ellas lo que quieren es verdad, justicia y reparación como todas las víctimas. Y desde Euskal Herria Bildu les hemos dicho que trabajaremos más por ellas, que trabajaremos siempre también por ellas, como lo hacemos a favor de todas las víctimas, a favor de que todas las víctimas reciban verdad, justicia y reparación.